secretaría se vea el acta de la sesión acá. ¿Cómo? Acá dice lectura de otra. Sí, está bien. Pero por eso pregunto, si usted está pidiendo que se lea el acta. Cosa no de lectura, dice. En la ciudad de Pino. Yo voy a proponer, voy a mencionar que se obvie la lectura del acta. Por secretaría se hagan las enmiendas que corresponden de acuerdo al señor decreto en la hoja de la ley. ¿Es una moción? Es una moción. Pido voto nominal. Arato Francisco. Voto negativo. Valleirón Sonia. Yo solicito que no se lea el acta, pero que se arreglen las enmiendas y los. No, pero solicito que no sea. Voto porque no se dé lectura, pero que sí se hagan los arreglos que corresponden. Esa es la moción de la secretaria. El positivo, el positivo. Voto por la moción de la doctora Chía. Doctora Chía, Ana Dion. Luis Manuel Espinosa. Negativo. El que no, Cristiano. Afirmativo. Fernández Coacia. ¿A mención? ¿Estaba de una moción? Sí, sí. Que no se dé lectura. Lotero Juan. Que no se dé lectura. Ángel Ramírez. Con la moción de la declaración. Baje María Isabel. Que se dé lectura. 7 votos a 2 para que no se dé lectura. Muy bien. Pasamos al punto 2. Cuando se apruebe el acta, que no se dé lectura. ¿Cómo va la consideración en acta? Aprobado. Punto 2 de orden del día. Proyecto de resolución de prórroga de las sesiones ordinarias de la honorable convención constituyente. Y el proyecto dice, visto la ordenanza 1/2013 y el artículo 33 de la Carta Orgánica vigente, y considerando que, atento al cúmulo de proyectos presentados y la complejidad de su tratamiento, que hacen que el plazo establecido sea escaso para cumplir con la tarea encomendada. Por ello, la Honorable Convención Constituyente resuelve, artículo primero, prorrogar por el término de 30 días a partir del día 27 de enero de 2014 y hasta el 25 de febrero del mismo año, el periodo de sesiones ordinarias a efecto de culminar con la reforma de la Carta Orgánica Municipal. Está en consideración el tratamiento solitario. Propongo el tratamiento solitario del proyecto. Está en consideración. Está en consideración en general. Está en consideración en particular del artículo primero. La palabra. No tengo la ordenanza de convocatoria a la constituyente, pero creo que ahí en un artículo establece la posibilidad de prorrogación, creo que habría que agregarlo considerando. Teniendo la presencia de la ordenanza, sí, la de la Carta Orgánica. Está en consideración el artículo primero. Aprobado. Entonces, de acuerdo a esta resolución, queda prorrogada las sesiones de esta convención hasta el día 25 de febrero de 2014. Resolución número 18. La comisión tratando de ver si se puede llegar a algún tipo de solución o de consenso en la disidencia propuesta en la modificación del proyecto original. Debido a que el vice
viniendo considerándose, de este proyecto dice que la función del viceintendente está claramente definida en la Carta Orgánica de la Reforma, que se le otorga al viceintendente la función del presidente del Consejo Deliberante por los 4 años de su mandato, que los viceintendentes son electos en fórmula con los intendentes y por lo tanto su mandato comienza al mismo tiempo, que en la actualidad el intendente y el viceintendente asumieron sus funciones el 10 de diciembre de 2013, por lo que el viceintendente está en pleno uso de sus facultades y que el periodo legislativo esto es el comienzo de la sesión ordinaria que será inaugurada por el intendente, integrante de la fórmula que se impuso en las elecciones anteriores y que asumió el 10 de diciembre, se realizará el 1 de abril, cuando la reforma de esta carta orgánica esté en plena vigencia jurada por todos los funcionarios, incluso por el propio viceintendente. El viceintendente estará presente en la apertura del periodo ordinario de los honorables consejos liderantes, que históricamente la autoridad del honorable consejo inicia su periodo ordinario de cada año con las nuevas autoridades electas por el cuerpo, que la reforma de la carta orgánica entrará en vigencia a partir del juramento de los funcionarios en el tiempo y forma que coincide con el inicio del periodo legislativo de 2014, que no existen impedimentos políticos, económicos, institucionales, personales, de ninguna índole para que el viceintendente asuma sus funciones el 1 de abril de 2014 como manda la reforma de la Carta Orgánica y la resolución, el proyecto de resolución que abre su artículo 1 que el viceintendente asumirá el cargo el presidente honorable del Consejo de Vida el 1 de abril del 2014, como lo ordena la reforma de la Carta Orgánica. El artículo 2 dice que el presidente tiene el tiempo de soluciones que contarían a la presente plazo de la reforma. Quiero agregar también que el actual reglamento del Consejo de Liberante dice claramente cuáles son las funciones del presidente del Consejo de Liberante, que toda la administración municipal, o sea, toda la institución municipal, deberá modificar sus reglamentos y incluso crearse nuevas reparticiones a partir de la reforma de la Carta Orgánica. Por lo tanto, yo considero que se debe releerse, por eso presento un proyecto que debe releerse lo que se aprobó el otro día, porque considero que están dadas las condiciones, como autor de ese proyecto, considero que están dadas las condiciones y que ese proyecto fue aprobado. Entonces, estando vigente, yo creo que el viceintendente tiene la responsabilidad y el deber de asumir en tiempo y forma. Por lo tanto, solicito, me pido a mis pares que para que este proyecto pase a la comisión de gobierno. ¿Cómo que pasa que adhiero a la que pasa la comisión de número 2? ¿Pasa la comisión número 2? Que está considerado. Gracias. Baje, Espinosa, Lotero formulan el siguiente disparo. Teniendo tres proyectos del mismo tema, se procede a unificar y a dictaminar en el mismo acto. En su artículo primero debe decir, aprobar el proyecto de creación del Instituto de Vivienda Municipal con la siguiente modificación. Incorporar los considerando el proyecto sobre vivienda del bloque ECO y, como inciso quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno del artículo 22 de la Carta Orgánica Municipal, los apartados A, B, C, D y E, respectivamente del artículo primero del mismo proyecto. En su artículo segundo, se debe incorporar como inciso cuarto del artículo 22 de la Carta Orgánica Municipal vigente, se propiciará que los conjuntos habitacionales sean elegidos preferentemente en terrenos individuales para un más armónico desarrollo del grupo familiar,
los que deberán contar obligatoriamente con espacios verdes para recreación de sus habitantes. Aprobar el proyecto de formación del Consejo Escolar del Municipio en general con las siguientes modificaciones. Artículo primero, constituir el Consejo Escolar del Municipio de Esquina compuesto por miembros de la comunidad educativa de esta comuna y sectores relacionados con la educación de todos los niveles y tendrá como función proponer y participar en las políticas sociales y educativas dentro de las condiciones que establezca la Ley de Educación Provincial. Contribuirá a combatir la deserción escolar, controlará las estadísticas de los egresados en cada uno de los niveles educativos, cumplirá sus funciones con carácter ad honorem. Quiero hacer una declaración, ese es el proyecto correctivo. Esta puede pasar a la administración de la escuela. Falta el artículo segundo. Falta leer el artículo segundo. Incorporar, sí, el artículo segundo, incorporar los artículos 2 y 3 del proyecto original sin modificación. Está en consideración el artículo primero. Aprobado el segundo. Aprobada la cláusula transitoria. Aprobado. Para la resolución 96 y pasa directamente a la comisión redactora. ¿Algún convencional tiene algo que proponer, más o menos? Siendo las 1:43 minutos, damos por finalizada la sesión de hoy. Invito a quienes izaron la bandera.